Preservar nuestra cultura y tradiciones es uno de los objetivos que persigue el gobierno sandinista. Hoy me encuentro desde la Casa de la Cultura y la Creatividad Bayardo Ortiz, un espacio donde se promueve la práctica de la música y la danza. Además, cuenta con museos o espacios donde se exhibe nuestra rica gastronomía, tanto de la cocina del Pacífico, Centro, Norte y de nuestra Costa Caribe. Acompáñenos a conocer más de este lugar lleno de cultura y tradición. La danza tradicional es una actividad artística y cultural especial que recoge la idiosincrasia del nicaragüense. Decenas de niños y niñas aprenden de este arte en la Casa de la Cultura y la Creatividad Bayardo Ortiz, que se ubica en el corazón del mercado Roberto Güemes de Managua, un espacio que preserva y promueve las tradiciones culturales de nuestro país. Esta casa también cuenta con un museo de la música, donde se aprecia la guitarra acústica, la marimba y el violín, la sala multiusos, donde se imparten clases de danza tradicional. Además, se imparte a la niñez y a la juventud clases de marimba, guitarra y percusión. Cuenta con un museo de tradiciones donde se exhiben fotografías y recetas de nuestra sabrosa gastronomía del Pacífico, Centro, Norte, Sur y de nuestra Costa Caribe. Platillos que van desde el bao, el vigorón, las guirilas, nacatamales, montucas, el rondón, la sopa de cangrejos, entre otras deliciosas comidas. Este espacio está decorado con una cocina tradicional con techo de paja, un fogón. En esta cocina se aprecian utensilios como jícaras, platos de barro, cucharas de madera, molejones o piedras de moler y ollas. En un futuro se habilitará un área audiovisual e inmersiva para enseñar y compartir expresiones auténticas de la identidad local de Managua. Se espera que este museo sea una de las casas de la cultura más emblemáticas, porque aquí se acogerán todas las tradiciones y costumbres del país. La Casa de la Cultura y la Creatividad fue inaugurada el pasado 6 de octubre de 2023 como un homenaje a Bayardo Ortiz, maestro, bailarín, historiador y un especialista de las tradiciones de la vieja Managua y de las fiestas agostinas, quien causaba sorpresa por su gran habilidad y gracia. Exhibía su elegancia, su zapateo, su saludo. Esto sugería un realismo mágico. Quien dijo: "Yo todo lo he aprendido en la calle, que ha sido mi casa, mi voz, mi punto de observación, reflexión, donde nace mi gran amor por la tradición, la cultura y las costumbres de mi bella Nicaragua". Minga Rosa Pineda, yo no sé qué camino tomó. Y dulce de cesa, Minga Rosa Pineda, yo no sé qué camino tomó. De esta manera nos despedimos de la Casa de la Cultura y la Creatividad Bayardo Ortiz y les invitamos a que nos acompañen a otro recorrido por los sitios históricos, culturales, tradicionales y bellos de nuestro país. Hasta entonces.